Creo que el gran desafío, 25 años después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, es la autonomía de nuestros cuerpos. Autonomía que se expresa en la soberanía alimentaria, porque somos lo que comemos y queremos comer aquellas semillas que producimos y no aquellas que nos traen de fuera, no porque sean de fuera, sino porque el monocultivo afecta la posibilidad de convivir con la Pachamama y afecta nuestra soberanía alimentaria. Derechos sexuales y derechos reproductivos, la maternidad es algo fabuloso, te realiza cuando es decidida. Y tenemos el derecho a decidir a no ser madres o a ejercer la maternidad en el momento preciso. Y también a una vida libre de violencia. No nos tienen que seguir matando.